And you love lapses. I want y'all to say this with me. Say it. Largaron el Gran Premio Gran Criterium. Sale decididamente a tomar la delantera por el lado interior de la pista el 1. Bilal el Prince tiene un cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 Lord Jim. Tercero viene por fuera el 7 el Cabecilla. Cuarto viene por dentro el 3 Centurio. A su costado exterior se viene desempeñando el 4 Paris Trip, apareado con el 8 Soundcat. Pasaron la señal de marcatoria de los 1.400 metros, siempre el 1, Bilal Prince en la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Lord Chim. Tercero ahora el 7, el Cabecilla, quedando cuarto por dentro el 3, Centurio, apareado con el 8, Soundcat, que gana colocaciones entre ambos, bien expectante el 4, Paris Trip. Más atrás cerrando la marcha el 5, Bill Parade. Abandonaron la recta opuesta, siempre Bilal Prince en la delantera, escoltado por Lord Chim. Tercero el Cabecilla, a su costado interior viene corriendo Centurio. Más abierto se viene desempeñando el 8, Soundcat, entre ambos viene Paris Trip, a su costado exterior viene corriendo Bill Parade. Los competidores del Gran Premio Gran Criterium se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final sin variantes. Bilal Prince en la delantera, escoltado siempre por Lord Chim por fuera. Gana terreno por el lado dentro de la pista el 2 Centurio, que empareja la línea del puntero. Más abierto se viene desempeñando el competidor número 7, el Cabecilla. 450 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera entre Lord Chim por fuera y el 3 Centurio. Cabeza a cabeza se queda Bilal Prince. A la tercera ubicación viene corriendo el 7, el Cabecilla. A su costado interior viene corriendo el 6 Presley Cata, apareado con el 4 Paris Trip. 200 metros para el disco, se va imponiendo el de Longyeye Lord Chim y empieza a tirar varios cuerpos de ventaja sobre el 3 Centurio. Tercera ubicación para el 4 Paris Trip, pocos metros para el disco el 2 Lord Chim logra imponerse con amplia ventaja sobre el 3 Centurio. Tercero el 4 Paris Trip y cruzaron el disco.